ese rápido. Vamos, 7, 7, 7, 7. Ahora Gino, alcanza. Ahí está para el equipo. Gino, aprovecha, adelante. Gino, ahí está. Vamos, por la pelota, Gino, adelante. Gino, adelante. Facundo. Corre, guacho, corre, Liri. Pelota número 3. Campana. Ahora vamos, eso. Corre, Chevy. Aguacho. Vamos, siga, Chevy. Adelante, Chevy. Chevy, Piero, Chevy. No, penalizado. Ahora, Piero. Vamos, Panchito. Aquí está Pancho para eso, cerrar. Panchito. Pancho está adelante. Pancho sigue, viene. Patricio, sigue, Patricio, Pancho y la última. Pancho Rodríguez. Eso, vamos con todo. 1-0. Ronda femenina. 1-0 el marcador. Hoy Mister, se cierran los puntajes. Oh, Mister. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué dime, pasa? Dime, Rafa. Si hay... Si vamos a seguir con la misma regla de quitar puntos por no venir a los ensayos, a no saber la regla. Porque mira, Israel tiene un pie adentro y un pie afuera del programa y no sabe la regla. No llega temprano para ensayar, malogra todo el juego. Yo creo que tiene que haber una sanción por eso. Rafa, escúchame. No seas ridículo, no hables tonterías porque estábamos todos acá en el ensayo. Hubo una falta de coordinación de nuestra. Hacemos cargo, pero no nos mandes al frente. Falta de ensayo. No, Israel fue el primero que estuvo acá, así que no te equivoques tampoco. Facundo, dos cosas. Primero, que no es falta de comunicación, es falta de ensayo. Segundo, Israel no estaba acá. Yo estaba en ensayo, Israel estaba no. Yo estaba acá. Y dos, yo no arranqué la competencia, no sé por qué me metes a mí. Creo que te estás confundiendo con Said. No, entonces no, no, fui yo, Rafa. Y te daría toda la razón si es que yo no supiera. Pero yo agarré y le pregunté al árbitro. Y el árbitro no sabía cuál tenía que agarrar. ¡Hala! Said. Y no por la culpa del árbitro. Dice, no, no. Tú tienes la culpa y está echando la culpa a la gente. Cuidado con eso. No, escucha. Está echando la culpa el árbitro. Pero escucha, pues, para que entiendas. Yo antes de coger la bola, le dije a Sebastián, ¿está bien? Y me dejó coger la bola. Ay, Sebastián. Lo que hablo, luego cuando le pregunto, oye, ¿por qué me han sancionado? Y me dice... Pero esto no se practicó en el ensayo, Said. No, Said no estaba, mister. No pregunta a Said que Said no estaba. A ver, mister, si sí. Yo le estoy preguntando al árbitro... ¿Tu capitán no te indicó nada? Tampoco estaba, mister. Sí, pero yo siempre para... A ver, mister, a veces se cambian las reglas a último momento. Y por lo mismo agarré y le dije al árbitro, voy a agarrar esta, está bien, ¿no? Y me dijo sí, y yo la agarré. Cuando le pregunto, claro, pero si estaba seguro, ¿para qué le preguntaste? Oh, porque por eso está el árbitro, mister. Said, si estuviera en no, ensayo, el árbitro me dijo que no sabía. Said, si estuviera en el ensayo, no estaría preguntando en vivo. Sí, porque a veces estás preguntando en vivo. A veces cambian las no reglas. Porque no estabas en el ensayo. A veces cambian las reglas. Yo te explico. Y es válido. Yo te explico, porque yo estaba en el ensayo. Agarra primero la pelota María de adelante para atrás. Yo te explico porque sí, yo sí estuve. No estoy preguntando en vivo, porque yo sí sé la regla. Tú no sabes, tú no viniste. Rafael, disculpa, ¿estuvo Patricio en el ensayo? No, tampoco. Patricio, Said, Israel, ninguno de ellos. Todos. ¿Qué pasó, Patricio? ¿Por qué no estuviste en el ensayo? Como capitán del equipo. Perdón, ¿qué dice? ¿Por qué no estuviste en el ensayo como capitán del Rafael. Equipo? Yo he estado en el ensayo de este juego, yo estaba grabando para un auspiciador del programa. Ah, no estaba. Estaba grabando, pero las reglas las tengo claras. No sé qué tanto drama hace Rafael. Mister. Hubo una confusión del equipo y ya está. Pero lo hubieras explicado a Said, Pato. Mister, le repito. A ver, Mister, por favor, no afirmen cosas si ustedes no las saben. Mister, Rafael, me vas a dejar hablar a mí. Pero no, Said no puede preguntar en vivo. A ver, pero Mister, usted no puede afirmar cosas que no sabe que yo he dicho. Yo al comienzo. No, es lo que Said ha dicho. Yo no estoy afirmando nada. Pero entonces déjame a mí dar mi descargo y no afirme cosas. Patricio. Dar mi descargo y no afirme cosas. Lo primero que yo vengo molesto de acá es diciéndole a todos, se los dije al empezar. Se empieza con la pelota María. Entonces no me diga que yo no he dicho al equipo cuál es la pelota que tiene que agarrar. Claro, pero entonces, ¿por qué Said le pregunta al árbitro? Hubo una confusión por parte de la adrenalina, de la competencia. El árbitro no es el capitán del equipo. Mister G. Es lo más normal. Patricio, ya hablaste ya. No me puede decir que Mister G. Yo te voy a explicar este juego. Se equivocó. Este juego lo había explicado afuera, pero hoy Marcela, productora de juego, dijo, hubo cambio de regla. Marcela, el día de hoy, porque yo estaba en el ensayo, y el cambio de regla fue justo la posición de balón, de las pelotas. Ese fue, tanto que lo que sabe Patricio es la regla de ayer. La de hoy, él tampoco sabía. Rafael,
La regla que yo tengo es que se empieza con la pelota amarilla y se pone a la derecha. ¿Quieres llamar a Marcela para que ella te diga en tu cara que yo sabía las reglas? ¿Y por qué Said preguntaba? Entonces, es mi culpa. O sea, a ver, no entiendo. ¿Qué? ¿No se puede equivocar, Said, por parte de la adrenalina de la competencia? No, por supuesto que sí se puede equivocar. Entonces, pues, mister, la otra vez, Rafael vino al ensayo y no sabía la regla de la marca de afuera. Cualquiera puede equivocarse, pero no echarle la responsabilidad. Patricio, pero no, ya, Israel se equivocó. Y Said preguntó en vivo, ¿está bien eso? Déjate ver, con tu equipo. Parece que no está viendo. Él se equivocó con Israel. Se equivoca Said y Facundo. A Israel lo sancionan por la falta de Said. Y a Facundo se equivoca y lo sancionan a Pierre. Entonces, Rafael, si no ves, no hables, porque no sabes nada de lo que pasa, por favor. No, el señor acá, Rafael, está con presbicia porque no distingue ya quién es quién. Y justifica de que nadie vino a ensayar. Yo tengo como probarte que vine acá a practicar la competencia antes que la armaran, incluso la practicaron. Para que tenga una idea. Dos. ¿Con qué cara vienes a reclamar tú si faltas cuando te da la gana, hermano? El martes no viniste y no justificaste tu falta. Nadie sabe por qué faltó, Rafael. Y nadie sabe por qué no se sancionó tampoco. Ojo. Y Patricio, yo sí estoy atento, tanto que soy capitán de los dos equipos. Veo el mío y el tuyo. No, es que estás viendo mal. Ahora tú estás diciendo que Israel se equivocó cuando Israel no se equivocó. Entonces, ¿qué estás viendo? Estás diciendo que Israel no estuvo en el ensayo cuando tú estuviste en el set jugando fútbol del estado. Mira, entonces, pues, Rafael, no vengas a decir. Por la boca muere. Y en el caso de Said, el conejo por la boca muere. Él, preguntando en vivo, muestra que no sabe la regla. No sabe la regla. Oye, ¿por qué? O sea, no puede tener una confusión. Rafael, la otra vez, te estoy dando el ejemplo. Tú no sabías de una regla que se había marcado en el ensayo, que era la línea en un juego de afuera. Entonces, tú tampoco viniste al ensayo. No te puedes equivocar. Ya pues, Rafael, por favor. Ese fue otro momento. Ahora espero tu sanción. No, justifícame ese momento. No, tú viniste a un ensayo. Primero que tú capitán. Tú viniste a un ensayo y no sabías una regla que se marcó. Tú como capitán tienes que estar aquí. ¿Estuviste en el ensayo? ¿Qué quiere decir? Contéstame. ¿Estuviste en el ensayo? Sí, estuve en el ensayo. Patricio, sí, ¿estuviste en el ensayo? Sí, estuve en el ensayo el día de hoy. Entonces la producción ahora pregunte a Marcela, entonces. Le pregunte a Marcela, entonces, el ensayo del día de hoy. Productor de juego. Pregunte. Por eso, que le pregunten entonces, Rafael. ¿Qué es lo que pasa, Rafael? Estás haciendo la larga porque no quiere jugar, porque te cansas. ¿Cuánto mide el cabello de la princesa Rapunzel? A, 17 metros. B, 19 metros. C, 21 metros. Mira, si era gigante, digo que 21 metros. ¿Con la C? Sí. Perfecto. Nivel 2. Nivel 2. Los triángulos que tienen dos lados iguales y uno diferente se denomina A, equiláteros. B, isósceles. C, escalenos. 3, 2. La B, isósceles. Con la B. Sí. Correcto. Nivel 3. Nivel 3. Inicio geometría. ¿Qué escritor peruano era conocido como el bibliotecario mendigo? A, Abraham Valdelomar. B, César Vallejo. C, Ricardo Palma. 3, 2. La B, César Vallejo. Hijo, la B. Equivocadamente. El bibliotecario mendigo era Ricardo Palma. ¡Ricardo Palma! ¡La C! ¡Nivel 4! Nivel 4. En química, ¿cuál es la carga del neutrón? A, neutro. B, positiva. C, negativa. Neutra, la del neutrón. Protón positiva y electrón negativa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Neutra, la B, la neutra. La A. La. Ajá, claro que sí. ¡Sí! Sí, ¡nivel 5! ¡Finiquitemos! ¡Culminemos! Nivel 5. Nuestro mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión, nació en el departamento de A, Huánuco. B, Huancavelica. C, Pasco. 3. Creo. 1. Que fue Huancavelica. Dijo la B. Creo. 3. Muy mal. No. Pero A. ¿Y más lechero? A o C. A o C. 3. Mira, mártir. 2. Medicina. 1. Pasco, ¡tiempo! C, Pasco. Dijo la C. ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Papito lindo! ¡Castigo para Raúl! ¡Perú, confía en ti! Nadie sabe para quién trabaja. ¡Tres! Siempre lo dije. ¡Dos! ¡A los atrás, por favor! ¡Oigame! ¡Un castigazo! ¡A punto de venta, Rafael! Hay que reconocer que se hizo una. ¡Oye! ¡Poncha eso! ¿Qué hizo Raúl? No. Chistoso. Fue y le cayó en ella. Mario Ribarren. Mario Ribarren acaban de tirarle un almohadazo a
Onelia. No. El gracioso de Raúl. Mario, ¿dónde estás? Sí, te metiste en problemas. ¿Dónde está Iri? La pobre Onelia está tranquila, preparándose. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que Onelia le va a tirar un zófero almohadazo con triple torta a Raúl por chistoso. Vamos. Sí, parece muy bien. Por favor, Raúl. Muy bien, ella no tenía nada que ver en el viernes. Para aplicarle el castigo. Nada. Ahí va la rica. Raúl, venga, por favor, acá al centro. Más torta, por favor. Más torta. Muy poca torta. Más torta, ¿verdad? Uy, a Rosán, que era tan bueno. El público pide más torta. A ver, Raúl, ven por acá. A ver, párate ahí. Párate ahí. Rosángel le va a ayudar. Allá. No, ven acá. Allá también la manchó. También la manchó Rosángela. Mira lo que le hizo. Mira lo que le hizo. Qué dulce que está. Qué horror. Ahí está. Y a mí no me gusta la venganza. Me parece horrible, pero bueno. Vamos a ver con quién comenzamos. Bien. ¡Oh, papito! ¡Oh, papito! A ver. ¡Oh, papito! Vamos con la ronda 3. Ronda 3, nivel 1. Rafael, ¿cuál es el nombre de la periodista que conduce el noticiero Domingo al Día? A, Sol Carreño. B, Albina Ruiz. C, Melisa Pesquiera. C. Dijo la C. Correcto. Muy bien. Nivel 2. ¿Cómo se le llama la partícula más pequeña de un elemento químico? A, célula. B, átomo. C, molécula. La B, átomo. Correcto. Muy bien. Nivel 3. ¡Ah! ¿Cuál es el nombre del único hueso que no se articula con otro? A, hioides. B, tráquea. C, martillo. Tres. ¿El martillo? Dos. ¿Con la C? No. Oh. Facundo. La tráquea está en la garganta, o sea... El hioides. ¿Ah, dijo? ¡Correcto, Facu! ¡Por deducción, San Miguel! ¡Por deducción! Nivel 4. ¡Vamos! ¿A qué edad fue asesinada la conocida cantante Selena Quintanilla? A, a los 21 años. B, a los 23 años. C, a los 25 años. ¡23 años! ¿Hola, B? ¡Mamá! ¡Sí, por deducción! ¡Facu! ¡Te lo gano! ¡Mamá, te lo gano! Nivel 5. ¡Ahora sí! ¡Escucha, escucha! Vamos, Almi. ¿Cuál es el nombre científico de la cebolla? Oh. A. Escucha, escucha. Allium cepa. Yo qué sé. B. Daucus carota. C. Manijot esculenta. ¡Ese nombre no me gusta! Pues, pero por discusión. ¡Allium cepa! ¿La dijo? ¡Correcto! Said Palao. Vamos ahí, vamos. Ronda 4, nivel 1. ¿Qué género literario que se caracteriza por ser una manifestación de los sentimientos? A, la poesía. B, la tragedia. C, la epopeya. 3. La poesía. La poesía, ¿la? Correcto. Sí. Vamos a hacerlo rápido. ¿Cuál es la operación inversa a la potenciación? A, ecuación. B, radicación. C, fracción. Lo que voy a hacer con Mario, radicación, radicarlo. Correcto. ¿Cuál es el símbolo químico del estroncio? A, ES, B, ST, C, SR. Estroncio. Sí. Dos. Uno. Ay, SR. SR la C. Correcto. Ay. Nivel 4. ¿Qué ciudad del Perú es conocida como la flor del Cumbe? A, Ayacucho. B, Cajamarca. C, Huánuco. Tres. Dos. C, Huánuco. Dijo la C. ¡No! ¡Oh! A ver. Mario, ay. ¿Te queda A o B? Tres, dos, Cajamarca. Uno, dijo la B. ¡Ah! ¡Ay! Sí. A ver, nivel 5. ¿Quién fue el quinto gobernante inca del Tahuantinsuyo? Sí. Asinchirroca, B, Campac, Yupanqui, C, Huáscar. Tres, Asinchirroca, Yoke Yupanqui. Uno, Huáscar. Huáscar, dijo la C. Asinchirroca, Yoke Yupanqui. No. Es Huáscar, Huáscar, mira. Huáscar. ¡No! 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 ¡Vamos ahí! ¡No, no, no! ¡Yupanqui! ¡Aove!
¡Ve, Capa Yupanqui! ¡Capa Yupanqui! ¡Sí! Por ser honesto, no, honesto. Ver, estoy siendo honesto por la segunda vez y me están crucificando de nuevo. Por las intenciones que tienen negativas para nosotros. Esa es la cosa. A mí me queda una duda en todo esto. Porque, Johanna, siento que estás, discúlpame, súper candelera con la situación. Yo te quiero preguntar, ¿cuál sería tu actitud si Rafael estuviese en los Guerreros y él estuviese haciendo eso en contra de tu equipo? Ya, te pregunto por qué. Porque cuando Gabrielita estaba, perdía una prueba, tú pedías eliminación. E incluso pediste dos veces cambio de equipo. Sí, no te voy a por eso te eso. Pregunto ahora, no ¿qué harías si que él estuviese en los Guerreros? Porque es súper injusta tu posición. Lo voto. Lo voto a patadas. Gracias por darnos la razón. Pero, escúchame una cosa. Pero no está en mi equipo, pues entonces, entonces me favorece a mí. Así que se queden los combatientes y ustedes se van a tener que chupar la mandarina con la pepa entera. Claro, no Rafael no está tu equipo, pero da más puntos que los de tu equipo. Bueno, porque escúchame. Porque nos ponen restando puntos por culpa de Rafael. Ay, pero escucha, no es mi problema, pues no pero yo ahora no decía que lo quería recibir con los brazos abiertos, que lo reciba con los brazos abiertos. ¿Eso cuándo lo dije? ¿Cuándo lo dije? La semana pasada. Hoy es hoy. Por favor, ya. ¿Lo dijo? Pancho dijo. Hoy es hoy. ¿Pancho dijo qué? ¿Ya? Hoy es hoy. Hoy es hoy, mañana es mañana y ayer fue ayer y siempre dice lo mismo. Hoy, hoy, por el amor de Dios, ya basta. Escúchame. Ya, por favor. Es injusto lo que hacen contigo, Rafael. Johanna, yo voy a decir una cosa. Dime. Yo estoy sin banda, pero sigo coordinando todo acá. Yo, por no estar compitiendo tanto como ellos, yo soy el que ordena todo acá. Yo te veo. ¿Cómo está el puntaje? Mira, me acabo de quitar 200 puntos. A ver. Y estoy casi sacando el doble. Un ratito, nadie Rafael, lo ve. Tranquilidad, a ver, un ratito, Rafael, porque lo que acá sí hay algo que es que perdón, Gino Johanna, está muy fastidiado. Johanna, perdón, pero acá hay algo que es mucho más importante que tiene que ver con Gino Acereto. Y a mí me preocupa porque sabemos que Gino es responsable, es un competidor, pues, a uno, por algo fue nominado y ganó como el mejor competidor. ¿Qué ha pasado, Gino? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué pateaste el barril? Si tú sabes que eso es una regla y está mal. No lo justifico porque sé que no fue la actitud correcta, no es lo que queremos transmitir dentro del programa, no es lo que nos piden que transmitamos, pero voy por un tema de frustración, sí. ¿Qué pasa? No voy por un tema de rendimiento. Simplemente no me están saliendo las cosas, estoy perdiendo. Yo no te he visto, pero te he visto ganar mucho de los juegos. Me gusta ganar, soy muy competitivo, quiero ganar cada punto. Me dejé llevar por la frustración del momento. Nunca le quise faltar el respeto a nadie. Eso, mira, Gino, yo te digo una cosa, y con total honestidad, yo te conozco a tu hermano Jota, ustedes son lo máximo, tú eres un caballero también, pero tú sabes que este tipo de cosas te puede jugar en contra y ganarte una suspensión. Ya ha pasado antes, ¿no? No te puedes arriesgar a que te suspendan. Eso, yo lo sé, y nada, por eso estoy acá, no quería hablar, la verdad es, ahorita estoy hablando. No hables, Gino, no ahorita hables. Estoy hablando, Rafael, tú cállate, Rafael. Sí, no, Rafael, no hables. Ay, es que si me están criticando. Dime una cosa. Renzo, ¿qué haces en el programa? No haces nada. Regresa a tus emprendimientos. Renzo, estás acá por el único motivo de que le generas 5 minutos de reality al programa. Renzo, 5 minutos. Renzo, si me estás criticando. Gino, escúchame. Gino. Un ratito, silencio. Chata. No, porque también no te quiero decir panito, algo a ti luego. No es que Chata. Gino. Chata. Si yo. Chata, mira. Si hablamos de quién saca las casillas de quién, tú eres igualita, Chata. Gino. Discúlpame, pero tú eres igualita, Chata. Porque sí, porque tú y Rafael siento que están cortados con la misma tijera. No, no, tú y Rafael están cortados con la misma tijera. Tú eres un Rafael en mujer y Rafael es una Johanna en buen hombre. Son igualitos. Gino. Son igualitos. Oye, escúchame. La única diferencia. Lo único que Rafael y yo tenemos en común es que calzamos exactamente igual. Ya, 35, 35. A mí no me la única diferencia entre tú y él. Gino. Es que al menos no me compares con esa Juacargo, tú trabajas acá y Rafael no hace nada. Me voy a dirigir entonces a Renzo. Que Gino, silencio un segundo. Renzo, un ratito, tú Carloso. Me estás criticando que yo no hice ni un punto. Un ratito, hasta ahora, hoy, yo voy cero y Gino va menos 200. Es verdad. A ver, si sumamos todo lo que ha hecho una semana. ¿Por qué me critica a mí? Es verdad. Pero si sumamos todo lo que ha hecho Gino en una semana con todo lo que has hecho tú en 20 años, ya, pero definitivamente no, pero Gino suma de mucho eso. Más. El tema, Gino, es que tú te estás dejando... Gino. Tú te estás dejando contagiar justamente por esa energía que no debería permitirlo. O sea, tú eres mucho más inteligente como para dejar
que te pase esto. La producción, discúlpame, Renzo, la producción va a plantear algo. ¿Qué cosa? Rafael se va a enfrentar a Gino. Ajá. Si Rafael gana, le quitamos 500 puntos a los combatientes. ¿Pero por qué? Si Gino gana, solo 200. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo planteo una cosa entonces. Un ratito. ¿Pero por Están qué? Planteando quitarnos 500 puntos si gana Rafael. Pero entonces, si gana Gino, que nos den 1000, no que nos quiten 200. La juega tú, pues entonces juega tú. Bueno, no te pases. La pone producción. Pero que se lo pide la gana. Por favor. Juega tú, pues juega. A exteriores. ¿Pero qué tiene que ver el enfrentamiento de ellos con Pupolano? Porque ya sabemos cómo es Pancho. Ya, por más que digamos cualquier cosa. Por primera vez se enfrentan dos competidores del mismo equipo para restarle puntos al mismo equipo. Increíble, realmente. Todo lo que ocasiona Rafael Cardoso, No, es lo que ocasionan ustedes, porque ustedes como producción están enfrentando a dos del mismo equipo. Yo ya estoy cansada que quieran destruir a los combatientes. Yo trato de ¿Y qué hace Rafael entonces en el equipo? Entonces bótelo, porque usted lo contrató, usted lo contrató, usted lo vota. Ustedes dijeron que lo querían en el equipo, Rafael. No, como capitán. Se está llevando No, 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 como capitán, eso está claro. Dijimos para que se vaya feliz un de los guerreros, para que no nos jueguen en contra, porque mira lo que está haciendo. Y otra vez hace lo que le da la gana, porque mira lo que nos perjudica. No, no, tú eres honesto, Mister. Yo soy honesto, sí. Prefiero 1000 veces, 100.000 veces tener un competidor como Gino pasional que ahora tal vez ofuscó, pateó el barril antes de tener un equipo como el de los guerreros que lleva 5 meses perdiendo. Han intentado hacer todo para que ganen aquí y siguen riéndose. Competidores que sepan las reglas. Y siguen riéndose. 5 meses llevamos ganando, por eso están a toda costa tratando de ganar. Rafael, listo, Gino. ¡Guacho, más rápido de todos! Seguir y bien, toca la campanilla. Preparada las chicas, 1-0. Está el marcador. Femenina, ronda femenina. Ronda femenina, 3, 2, 1. Ya saben lo que tienen que hacer. Ronda femenina. Muy bien. Hay que ser precisa. Dale. Corre. Vamos, Rocha. Vamos, Flor. Perfecto, vamos. ¡Campana! ¡Dios mío! ¡Hay que recoger! ¡Dios mío! Al igual que en la competencia... ¡Ay, Dios! Al igual que en la competencia anterior, que se quejaron de que salimos antes milimétricamente, Rosángela y Flor también se adelantaron. Salieron, dieron un paso antes que tocaran la campana. ¡Ah, no pues! Vamos a observar el reclamo de Pancho. Perdón, Rosángela y Onelia. ¡Rosángela y Onelia! Ahí está. Ah, ya pues. Ahí está, adelante. Claro, sí pues, salió antes. Está exactamente igual que el reclamo de la competencia anterior. La cabeza está adelante, no solo la línea. Ay, de verdad. Exactamente igual que el reclamo de la competencia anterior. Sí. No veo diferencia. Sí, pues. Ese es el problema cuando dan reclamos de ese tipo. Ay. Ha salido bien, no. Chico. No, cuando tenía la cabeza. Está parando, Flor, tal cual. Tal cual. ¡Se repite la ronda! ¡Ay, la pesados, oye! Claro, pues si reclama lo mismo, tenés que reclamar lo mismo. ¡Ronda femenina! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Con todo, Amelia! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va la chica! ¡Bien, Melissa! ¡Campana! ¡Campana! ¡Vamos, dale! ¡Colócalo bien! ¡Dígale! ¡Campana! ¡Eso! ¡Siga! ¡Adelante del equipo de los combatientes! ¡Aseguren! ¡A Rocky Merlin!
combatiente Berisha. ¡Berisha, Berisha! ¡Berisha! ¡Los arpanazos! ¡Uno, uno! ¡Pronto mix empiezan los hombres! Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros competidores. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web www.lomas.pe. ¡Gracias, Lomas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos! ¡Pronto mix empiezan los hombres! ¡Uno, uno! ¡Está el marcador! ¡Tres, dos, uno más! Vamos, tenemos que seguir sumando, que no nos alcancen. ¡Vamos! Ronda masculina, todo muy bien, está bien, está preparado. Momentito. No, 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 velocidad. No. ¿Pasó? Todo bien. Ok, 3, 2, 1, ¡vamos, vamos! ¡Bien, bien, Chevy! Dale. ¡Vamos, Chevy! Dale. ¡Mucho más rápido, Chevy! ¿Eh? ¡Ahí va! Está el marcador, están ganando los guerreros. Vamos, chicos, vamos, chicas, vamos, chicas. ¿Está? Vamos, chicas. 3, 2, 1, va. Bien, 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 rápido, 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 Melissa. Paloma. Diosa, muy bien, Diosa, llegaste primero. Paloma, Melissa. Vamos, dale, vamos, vamos, vamos. Bien, dale, dale. Vamos, Flor, coloca bien eso, coloca bien eso. Flor, coloca Flor, coloca bien, coloca bien. Posiciones. Muy bien, hay que recoger y echar todo, ¿no es vamos, cierto? Chevy, no está lo que Chevy, a uno en uno a colocarlo. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Bien! ¡Esto! 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 ¡Ahí viene! ¡Hay que depositar! ¡Hay que depositar! ¡Hay que depositar! ¡Hay que depositar! ¡Sí, sí! ¡Toca, toca, toca! Verdadero. Correcto. Autofobia es el miedo a los autos, ¿verdadero o falso? Falso. Correcto, es el miedo a estar solo. El idioma más hablado en África es el árabe, ¿verdadero o falso? 3, 2, 1. Verdadero. Correcto. El fruto del árbol del olivo es la aceituna, ¿verdadero o falso? 3, 2. Verdadero. Correcto. En esta ronda, los combatientes, 6 respuestas correctas. Los guerreros, 9 respuestas correctas. ¡Torta para los guerreros! Bien, Mr. G. El juego ha terminado. Lo han ganado los combatientes por 2-1. Los han ganado. Vamos. Lanza allí, ¿no? ¡Oh! ¡150 puntos! Oh. El marcador, 4.250 para los combatientes, 2.850 para los guerreros.
Muy buenas noches. Pido que los contrajes se cierren en este momento. Y aquí se cerraron los puntajes. 4.250 para los combatientes, 2.850 para los guerreros. Los combatientes tienen dos noticias. La buena. Es que todos ustedes irán por un premio. Y será en efectivo. Segundo, ustedes tendrán que tomar dos decisiones. La primera, tienen que decidir de manera conjunta, y para eso tendrán un minuto. Si es que el señor Rafael Cardoso se queda en los combatientes o deciden enviarlo al equipo de los guerreros, tienen un minuto para que todos se pongan de acuerdo, incluyendo usted, señor Enzo. 60 segundos para tomar la decisión, los combatientes. ¿Sigue Rafael Cardoso o se irá del equipo rojo y verde? Él no lo puede creer. Esto está en manos de ustedes, combatientes. Si decide que el señor Rafael Cardoso continúe en el equipo con ustedes, 37. O si deciden enviarlo al equipo de los guerreros. Y ojo, aún falta una decisión más. 25. Corre el tiempo. 20. Ahora quedan 15. Solamente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! A ver, en esta, sí, en esta ocasión el señor Pancho Parodi, Pancho Rodríguez va a ser el encargado de dar el veredicto, si quiere llamarlo así, después de conversar un minuto. Es más, quiero hacer lo siguiente. Señor Renzo, póngase acostado. El señor Gino Acerito. Uno por uno votará. Señor Acerito. ¿Se quiere el señor Cardoso o se va? Hace rato debió irse. ¡Que se vaya! ¡Primer voto en contra! ¡Que se vayan los guerreros! Señor Madrid Baden, ¿se queda o pasa el equipo de los guerreros? Pasa. ¡Que pase el equipo de los guerreros! Segundo voto. Señor Chedi, dígame, ¿se queda o pasa el equipo de los guerreros? A mí me gustaba aquí. Para mí se queda. ¡Que se quede! ¡Primer voto para Rafa! Señor Pancho Rodríguez. Es una decisión muy difícil, pero sin dudarlo que se vaya. ¡Que se vaya! Tercer voto. Raúl. ¿Se queda o se va? Cuando yo entré, creo que Rafael estaba con otra mentalidad. Ahora no sé si su mentalidad ha cambiado y quiere, lamentablemente, perjudicar al equipo. Yo no tengo nada contra Rafael, yo lo admiro. Pero ahora mi equipo está disconforme con esto y no estás aportando en nada, creo, Rafael. Disculpa, pero al otro equipo. ¡Que se vaya! Para mí, la verdad, Rafael siempre fue un guerrero infiltrado en los combatientes. Se va, los guerreros. ¡Que se vaya! Señorita Flor. Que vaya el equipo de sus amores. Que vayan los guerreros. ¡Que vayan los guerreros! Sin duda tiene espíritu guerrero. Que vaya. ¡Vaya! Señorita Alejandra Valgorio. Yo sé que va a ser una espina yéndose los guerreros, pero acá estoy yo para darle batalla, así que se vaya. ¡Que se vaya! Con decisión
de los combatientes, 8-1. Esta noche el señor Rafael Cardoso pasa al equipo de los guerreros. Rafael Cardoso se va al equipo de los guerreros. Muy bien, ahí está la alegría de Rafael Cardoso. Señores, sus pequeñeces al público. Señores, aún falta una decisión. ¡Rafael Cardoso! A ver, silencio, por favor, chicos. Guerreros, no se alegren mucho, porque al entrar el señor Rafael Cardoso al equipo, obvio, pues, un hombre de ustedes será eliminado el día de hoy. Combatientes, les pido que en este momento ustedes tendrán una decisión importante, porque Rafael entrar al equipo de los guerreros el día de hoy tendrán un eliminado. Ahí está. Y eso.